Isla Grande es una pequeña isla en el Caribe colombiano. Aquí vivo yo. Soy guía de snorkel y camarógrafo submarino. Estamos todos entrando a desayunar con los peces. La vida era perfecta. Pero un día todo cambió. Los turistas se fueron y quedamos solos. Confinados en el paraíso. Seguimos saliendo al mar a hacer lo que más me gusta. Hasta que un día llegó el guardacosta y nos dijo que hacer turismo estaba prohibido. ¿Tú sabes si el coronavirus se transmite a través del mar? La cuarentena lo cambió todo. Los nativos se quedaron sin trabajo. Las turistas tuvieron que trabajar. Hasta el mercado debía ser fumigado. Yo me voy al agua, yo me voy. Se fueron los veleros y los yates. Y volvieron las canoas de pescadores. De hambre no me muero, patrón. Se volvió a cultivar y a criar gallinas para producir nuestro propio alimento. O sea, ustedes podrían ser las víctimas del coronavirus. De pronto. Sí, señor. Llevan uno primero que nosotros. ¿Sí? Llevan uno primero que nosotros. Yo creo, ¿no es cierto? Estamos muy bien alimentados. Para comer, pero la costa no la quieren comprar. No la compren porque no hay quien la coma. No, si usted la come, lo que no hay es plata. Compran muy barato. Se fue por el billete de esta isla. Vivimos tiempos difíciles. La cuarentena se alargó. Decidimos entonces explorar el mar en busca de nuevos recursos. Todo lo que aquí encontráramos podría servir. Y usamos nuestro ingenio para convertir la crisis en oportunidades.